La vida de algunos jóvenes cambió al enterarse que tendrían una segunda oportunidad para estudiar en la UAP. Fue el 14 de julio cuando Jesús Eduardo, originario de Tehuacán, se enteró que no fue admitido en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Fue muy preocupante para mí porque en verdad pensé que no iba a quedar y veía que muchos compañeros sí pasaban. Apoyado por su mamá, decidieron no quitar el dedo del renglón y esperar el proceso de corrimiento para saber si de esta manera podría encontrar un lugar vacante y cursar la licenciatura de Ingeniería en Sistema Automotriz. Afortunadamente, fue así y ahora ingresará en el periodo de primavera 2024. Yo le dije, hay una etapa de corrimiento, hijo, ahí hay otra posibilidad por el puntaje, porque en la primera etapa le faltaron 12 puntos. Mientras tanto, Nayeli, del estado de Morelos, logrará estudiar la carrera que desea, Relaciones Internacionales. Al no aprobar el examen hace un mes, acudió a otra universidad, pero hoy finalmente se inscribió en la UAP. Me había hecho falta medio punto para entrar. El mínimo era 760 y yo agarré 759.620. Pues ya había quedado en otras dos universidades, entonces me quedé en la UAM, ahí en la del estado, y me avisaron que había quedado también en UAP y pues ya me vine en UAP, me di de baja ya. Afortunadamente hoy, con mucho gusto y acompañada de sus padres, acudió a la Arena UAP a inscribirse y continuar con sus estudios. Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Muy ilusionados, muy esperanzados, mi hija muy emocionada y pues, primero Dios, todo va a salir muy bien. Es importante mencionar que este proceso se realizará hasta este 15 de agosto en diferentes horarios. Con imágenes de Tomás Zamora, informó para Set Noticias, Andrea Casco.